¿Y qué tal, amigos de Cafetaleros de Chiapas? El día de hoy nos encontramos completamente en vivo. Nos encontramos completamente en vivo en el estadio Víctor Manuel Reina, en donde unos segundos arrancará el partido de la jornada 4 entre nuestros Cafetaleros de Chiapas contra Zitácuaro. Como pueden ver, los jugadores ya se encuentran en el campo, solo hace falta el silbatazo inicial de este partido. Y claro, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con el gran Carlos Gómez, que hace su debut en la narración. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes, gente bonita. Sí, aquí estamos en el estadio Víctor Manuel Reina, esperando el partido Cafetaleros contra Zitácuaro de Michoacán. El equipo de Cafetaleros se encuentra en el tercer lugar del grupo 2 de la Liga Premier con 10 puntos por encima de Cruz Azul, Hidalgo y de Irapuato. Recordemos que el partido anterior fue contra Azores, que terminó en un marcador de 4-0 a favor de nuestro equipo local y que sumó 4 puntos que lo mantienen en el tercer lugar de la liga. No juegan, hay que destacar esto, en el estadio Víctor Manuel Reina desde el 20 de septiembre, todo esto por la pandemia que está mundial, la pandemia del COVID-19. Así es, Charlie, el buen Carlos aquí en la narración. Los jugadores están listos para el inicio, ya solo falta esperar el silbatazo inicial. Cabe señalar que si nuestro equipo consigue el día de hoy los 3 puntos, arrancará. Y ahí está el silbatazo inicial, empieza el partido. Vamos, Cafetaleros, vamos a ganar. Zitácuaro controla el balón en la defensa. Un partido que en teoría debería ser un panorama sencillo para Cafetaleros luego del triunfo que consiguió ahí en Hidalgo, ¿no? Un 4-0 que la verdad estuvo por ahí pan comido, como se dice, ¿no?, en nuestro pueblo. Sí, así es, y aquí con su localía tiene que hacer valor de su cancha, del clima, incluso, que a veces a equipos del centro de México les afecta. Muy bien dicho, la verdad. Y como dices, el equipo se mantiene esperando el balón. Un partido por el sol, yo creo que nos facilitaría a nosotros este encuentro. La verdad es que teníamos rato ya sin fútbol aquí en el estadio Víctor Manuel Reina. Teníamos un par de semanas que no encontrábamos pues el fútbol, y ahora ya hay que disfrutarlo, hay que señalar. Ahorita te platico por qué es de peligro. Viene por la banda derecha, esperando, la defensa se cierra, quiere dar un pase el jugador de Zitácuaro, hace una finta y se lleva a un defensor, centra, y ahí está el delantero, la remata, pero un tiro fácil que nuestra defensa logra despejar. El balón se divide al medio campo. Como te comentaba, Charlie, el tiempo en el estadio ya tenía rato de no abrir las puertas, por el momento siguen cerradas, pero gracias a las buenas noticias del estado, puede que el estadio Víctor Manuel Reina sea de los primeros en abrir en este tiempo de la pandemia. Así es, respecto al semáforo de la pandemia que se maneja, en próximas semanas estaremos en semáforo verde. Eso permitiría un aforo de aproximadamente 30% acá en el estadio Víctor Manuel Reina, y ya pudiéramos apoyar desde las tribunas a nuestro equipo local. Atención, porque el equipo de Cafetaleros con un pase largo logra cerca, muy bien el defensa de Zitácuaro, regresó muy a tiempo y se viene tiro de esquina para Cafetaleros. Agradecemos ahí a nuestros patrocinadores, que pueden ver a un lado derecho van a estar saliendo quienes nos apoyan en esto de la transmisión de los partidos. También les recordamos que durante la transmisión de este juego tendremos la rifa de un FIFA 21, nada más y nada más y menos, Charlie. Vamos a ver si en este tiro de esquina puede llegar nuestra primera jugada de gol para conseguir la primera anotación. Manda el centro, un centro bastante pasado, el árbitro marca falta, no lo ha visto. Marcó falta a favor de Zitácuaro, pero ya lo vio. Lo vimos nosotros primero, Charlie, que estamos como a 10.000 metros de la jugada y el árbitro central no miraba esa acción. Estaba esperando la marcación de su asistente. Sí, marcó a parecer amontonamiento de parte del equipo de Cafetaleros sobre la defensa de Zitácuaro. El amontonamiento porque no puede haber mucha gente junta por el COVID-19, me imagino, ¿no, Charlie? Nada, la verdad es que fue ahí una jugada de un recargón típico en el área rival. Los jugadores se mantienen en el área y pues el árbitro marcó esta falta que anula la posibilidad de gol de nuestro equipo. Zitácuaro sale con un balón dividido que ya afortunadamente controla la defensa ahí jugando. La técnica individual de cada uno de nuestros defensores, la verdad es que lo que tiene Cafetaleros es que se mantienen muy bien dentro del campo, más en la zona defensiva, donde logran controlar el balón, el esférico lo tienen bien controlado para intentar salir jugando, ¿no? Es algo que le gusta al técnico del equipo. El árbitro ahí no permite nada, este árbitro, ¿no? Este árbitro no permite nada. Sí, al parecer quiere tener todo el partido controlado, muy pocas faltas,
Y al parecer a las primeras faltas que vea, muy bien ahí el portero cubano de la selección cubana, Raico Arozarena. Como les decía, ¿no? Cafetaleros intenta salir en todos los balones que tengamos en nuestro sector, intentará salir con la pelota en el pie. Yo creo que es de las mejores jugadas que puede tener nuestro equipo, ¿no? Porque en esta categoría de la Liga Premier, los equipos tienen controlado la jugada de salir despejando, de buscar los rebotes, y es algo que se diferencia de nuestro plantel, que como ustedes lo están viendo por ahora, pueden hacer un rondo como se le conoce en el fútbol, un torito como le decíamos nosotros de niños. Y yo creo que eso es a favor de nuestro equipo porque tienen más posibilidades, a menos que no, Dios no lo quiera, vaya un error de nuestro arquero, como lo vimos, ¿no? En el partido de la Champions League con Varane ahí, que tiene toda la experiencia del mundo, igual la ha regado, por así decirlo. Así es, y si Tácuaro está aprovechando que el equipo de Cafetaleros mantiene un juego de posesión, de toque de pelota, pudimos ver que ahí los medios presionan muy bien para recuperar el balón. Saque de banda a favor de Cafetaleros. Ahí controla nuevamente el balón. Intentan jugar por esta banda izquierda de nuestros jugadores. La verdad es que yo creo que lo están haciendo muy bien al apostar por la velocidad de nuestros chiapanecos, de nuestros futbolistas. Y vamos a ver, porque la mayoría de los goles han venido por la banda izquierda a favor de Díaz Fabricio, ¿no? Este jugador que lo conocemos muy bien, que ha hecho un buen trabajo y se mantienen por esta banda, ¿no? Están presionando muy bien las acciones de nuestro equipo. Solo falta como que la profundidad, jugar un poco más en el área rival para buscar la anotación, aunque apenas corre el minuto 5 del partido y tener el balón ya es ganancia, ¿no, Charlie? Así es, ahí vimos como Delgadillo, el número 99 de nuestro equipo, nuestro delantero, buscaba tener la pelota, pero si Tácuaro está queriendo avanzar con un juego de posesión también. Ahí vemos nuevamente el equipo de Cafetaleros, excelente pase del 88, no, viene el centro, atento, y cerca. Nuestros delanteros chocan, aparentemente es un choque de cabezas, cuidado ahí. Ya pidieron las asistencias médicas, por ahí se puede ver que el doctor ya está llegando, por ahí vamos a ver a la cámara si lo enfoca muy bien, ahí se ve el doctor entrando a la zona, la verdad es que están muy atentos nuestros doctores. ¿Qué decir, no? Que fue un choque entre delanteros nada más, no por ahí ni el defensa, y estos delanteros que tenemos son durísimos, no son de acero. Y le recordamos a todas las personas que están conectadas que dejen su saludo en la caja de comentarios, si quieren mandarle felicitaciones a Charlie por su debut en esto de la narración, lo pueden hacer. Y también por si quieren ganar la dinámica, si la hacemos ya o si esperamos a que entre más gente, ustedes están ahí y son los que nos dicen. Aquí estamos transmitiendo por parte de Cafetaleros de Chiapas con el equipo completo de acceso directo, a quienes vamos a estar pendientes para hacer esta dinámica del FIFA 21. ¿No lo quieres tú, Charlie? Claro, para las nuevas retas, incluso para jugar con varios youtubers muy famosos aquí de México y de España, ya que son muy importantes los equipos de eSports. También nuestro equipo de Cafetaleros tiene equipo de eSports. Esperen noticias porque estaremos dando de qué hablar en el mundo de los videojuegos. Al parecer nuestro jugador no fue nada grave, ya está a punto de reingresar al campo. Roberto Meneses, quien ha tenido una participación en los primeros 4 partidos, en este que es de la jornada 4, como lo repetimos al principio de la transmisión, es un partido que se reprogramó debido a las circunstancias de la pandemia y se está jugando hasta el día de hoy. Igual intentan por la banda, lamentablemente no se dio y el árbitro decide marcar hacia a favor de Zitácuaro. Vamos a ver si ya puede jugar. Ahí está nuestro jugador Meneses, quien, como les decía, tiene una gran labor dentro del campo. Uf, qué entrada el defensa, ¿no? Increíble, ¿de dónde salió? El partido se mantiene en el medio campo, como lo pensamos, va a ser un partido bastante apretado, ambos equipos van a intentar primero tener la posesión del balón y posteriormente van a intentar llegar con profundidad para marcar la primera anotación, que yo creo que eso va a definir el rumbo del encuentro. El que marque el primer gol va a tener todo a favor para continuar con el partido. Un pase demasiado largo, lamentablemente no llega Meneses ahí aprovechando la velocidad, pero controla Zitácuaro en su territorio. Así es, como Cafetaleros no encuentra la salida a través de la posesión, nuestro defensor central Freddy Cabezas busca un pase largo. Zitácuaro está presionando muy bien, no logra tener el balón, reclaman un empujón ahí de parte de nuestro jugador. Nuevamente tiene el balón nuestro jugador Iván Hernández, termina reventando. Saque de banda a favor de Zitácuaro.
Ahí están las acciones. Les repito a todas las personas que nos están sintonizando, por el momento no puede haber entrada al estadio por cuestiones que ya repetimos. El COVID-19 es real, hay que mantenernos en casa y con la promesa de que Cafetaleros va a ser uno de los primeros equipos quienes van a reabrir esta, pues las puertas del estadio para que puedan tener a su afición. Así es, de mientras que no podemos venir al estadio presencialmente, les recordamos seguir nuestras transmisiones aquí en Cafetaleros de Chiapas, en nuestra página de Facebook, con esta transmisión que le llevamos hacia ustedes. Por ahí vamos a leer los comentarios, aprovechando que va a tener un saque de meta el guardameta de Zitácuaro. Por ahí nos dicen, mi marido es el DT de Zitácuaro, mil besos hasta Chiapas, bebé. Ahorita le voy a echar un grito aquí a su marido, señora, porque que le, déjese ganar por el equipo, su esposa le está viendo. Por ahí también nos dicen saludos a Iván Esquivel con K. Es una nueva forma de ver el Esquivel. Y que si sí va a haber reta, obvio va a haber reta ahí para el equipo de Cafetaleros eSports. Tenemos a Fernando Gamboa, a Ian Ordaz y algunos jugadores que también van a estar dándole a las retas. Volvemos a la transmisión con este pase largo de nuestro arquero que nuestro defensor controla de la mejor manera, buscando el rebote para entrar con profundidad al área de Cafetaleros. Espera la pasada, pero no se la respeta. El balón se mantiene en el medio campo e intentarán con este mismo, con la misma intención, conseguir la primera anotación por parte de ambos equipos. Afortunadamente, el equipo de Cafetaleros se mantiene muy bien dentro de su territorio y solo espera que el rival se desordene para poder atacar. Una entrada muy buena para impedir la salida del defensor de Zitácuaro, el número 19. Se prepara nuevamente Zitácuaro para un saque de banda. Él lo tiene, lo deja pasar. Muy atento el defensor Freddy Cabezas. Tocan para Ray Cuaros Arena, que es portero de la selección cubana. Su hermano ha estado triunfando en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. Curiosamente pasó a la final de la Serie Mundial. No sé qué piensa en nuestra afición, pero el buen Carlos como que está muy atento en nuestro guardameta, ¿no? No sé si le ha seguido la pista, Carlos, ahí vemos que tienes todas las intenciones de saber, incluso de su hermano, ¿no? Que muy bien, el muchacho estudia y el muchacho se mantiene pendiente de todo lo que tiene que ver con Cafetaleros. Y a ustedes que nos están sintonizando, igual, sigan las redes sociales del club para estar pendientes. Aquí una jugada de peligro con Meneses, que lamentablemente el pase se le queda muy poco y el arquero Brandon Villarreal mantiene muy bien las acciones. Hay que hablar también un poquito acerca de lo que ha vivido Cafetaleros en estas últimas jornadas, porque ha hecho las cosas muy bien, está en la tercera posición del grupo 2 y afortunadamente pues con este se catapultaría a las primeras posiciones. Así es, solo lo superan en puntos Cruz Azul Hidalgo con 13, Irapuato con 10. Si llega ese triunfo se podría colocar entre el primer y segundo lugar. Ahí Cafetaleros intenta, el balón todavía lo controla en el medio campo, pero el partido en los primeros 11 minutos se mantiene a favor con las acciones de Zitácuaro. Hay que decirlo que si siguen este ritmo, al final yo creo que el calor va a terminar por pesar, el calor va como que a mermar las acciones rivales, porque no es este mismo clima que se mantiene en la ciudad del equipo rival, y Cafetaleros puede aprovechar eso, y Miguel Casanova lo sabe. Yo siento que tiene claro esta acción, por eso como que se mantiene. Si pueden ver ahí el territorio de Cafetaleros, están en su área esperando que el rival se canse para desgastarlos así y poder conseguir las primeras anotaciones. El balón salió, bien lo dice el abanderado. Te aplaudo, abanderado, te aplaudo, lo estás haciendo muy bien esta tarde. Así es, unos 35 grados aquí que se sienten más, incluso en el estadio Víctor Manuel Reina, que puede pesar a los visitantes. Esta cancha se conoce por el calor que se vive. Recordemos los partidos de los sábados a las 5 de la tarde. Es inusual ver un partido en jueves, más todavía a las 4 de la tarde. El calor pesa a la hora de la comida también. Para quien esté comiendo y nos ve en la transmisión, pues buen provecho. Y qué bueno que nos esté acompañando aquí en el partido de Cafetaleros contra Zitácuaro. Así está la gente que está comiendo. Un provecho para ustedes y manténganse en la transmisión. Como les decimos, hay jugada de peligro, tócala, tócala. Alcanza a tocarle, no le pega, no lánzala. Uy, 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 uy. Una entrada que en mi opinión, parecía que no era falta, ¿no? La jugada fue al balón. Sí se vio grosera porque fue una entrada por detrás, pero la pelota primero fue al pie y ya luego derribó al jugador. Esa canción me pone un poco triste, no sé si la escucha la afición, esa canción me pone un poco triste aquí, pero ahí está el pase largo que intenta madrugar a nuestro equipo.
nuestra defensa está completamente atenta a estas acciones. Como les decía al principio, ¿no? En esta liga se mantienen esos pases largos, intentan llegar con un pelotazo desde el arquero para aprovechar los errores de la defensa rival, que pues en este caso afortunadamente no se va a concretar porque la saga defensiva de Cafetaleros está muy bien comandada por Alan Hernández. Qué buen nombre, por cierto, ¿no? Aquí lo saluda Alan Pola a Alan Hernández, que ha hecho un buen trabajo en la zona de la defensiva. Así es, ahí marcando al atacante de Zitácuaro, muy bien defendido ese balón para evitar el avance del equipo rival. El balón está ahorita con Julián Barajas. Vuelve a tocar ahí en el centro de campo. Una entrada durísima a destiempo de parte del equipo Zitácuaro. Ahí vemos cómo el árbitro marca la infracción justamente ahí en el medio campo. A toda la afición que ya quiere entrar al estadio, les pedimos por favor un poco de calma. A toda la afición que ya quiere venir al estadio a apoyar a su equipo. Yo sé lo que se siente, ¿no? Venir a este partido, venir y transmitir aquí. La verdad es que me ha dado una alegría. Y quisiera que todos pudieran disfrutar de eso, sin embargo hay que entender razones y por el momento eso es imposible, pero posiblemente estamos hablando de que en un par de meses las puertas se abran aquí en el Estadio Víctor Manuel Reina y esperemos ver un estadio abarrotado por toda la afición apoyando y buscando el ascenso de nuestro equipo. Un pelotazo más que a tierra de nadie, el balón va a salir y lo va a controlar, no llega todavía, hace un poco de esfuerzo para que el balón no salga y no corte la jugada. Ya los veo un poco rezagados, a pesar de que estamos en el minuto 15 de la primera mitad de juego, ya veo un poco al equipo rival mermado, ya entendieron que Cafetalero le estaba dando esa presión para que ellos atacaran, y ahí nuevamente intenta, pero ya no llega, no sé si te diste cuenta, dio el balón, pero ya no alcanzó a llegar, y nuestro defensor va a sacar el balón desde la banda. Así es, Alan, nuestro equipo sigue manteniendo ese juego de posesión. Ya Zitácuaro se dio cuenta de que tienen que presionar un poco más, pero atención con eso, si siguen presionando, el calor les va a mermar mucho en lo físico. Nuevamente el balón llega a los pies de nuestro portero y sigue avanzando para el lateral. Quedó un pase larguísimo para nuestro número 87, Meneses. Recupera el balón, la pierde. El equipo acceso directo pendiente en la transmisión, viendo que no ocurra nada raro por ahí con las cámaras, con el micrófono. Me gustaría poder mostrarlos, pero por condiciones de la liga en sí, no pueden estar dentro del estadio, así que se mantienen pendientes desde fuera, siempre checando. Así como este balón que puede llegar al área, ¡ahí está! ¡Ay, cerca, cerca, cerca! El árbitro marca tiro de esquina a favor de nuestro equipo, por lo cual el defensa le alcanzó a sacar. Si no, estaríamos cantando el primer gol, que yo ya quiero escucharte gritar gol, Carlos. Así es, espectacular jugada de parte del lado izquierdo de Aldo Monzonis, el número 100, que se quitó a un rival, logró meter un centro ahí raso, muy cortito, y que el defensa de Zitácuaro logró desviar muy bien. Para nuestro equipo. Escuchemos esa voz del estadio que está impotente. La verdad se impone la voz del buen Memo Rodríguez, a quien le mandamos un saludo desde aquí, lo tenemos a un lado. Vamos a ver si en esta jugada de tiro esquina nuestro equipo puede conseguir la primera anotación, porque repito, quiero gritar el primer gol en el Estadio Soque. Vamos a ver qué sucede en este encuentro. Todavía las acciones por ahí, el árbitro controla que no hayan empujones, que no hayan faltas para que no haga penal ni falta a favor del equipo rival. Vamos a esperar a ver si saca el córner de una buena manera para buscar la primera anotación. El córner es cobrado, un poco cerrado a las manos del guardameta rival Brandon. Vamos a ver si... ¿Qué marcó el árbitro? Increíble. Hay un amontonamiento, otra vez este sería el segundo, ¿no? El portero se enoja porque quería salir rápido. Pero el árbitro marcó el amontonamiento y ahí está cobrando una finta, así como de ¿qué te vas a disfrazar?, le dice. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, aquí disfrutando de esta transmisión. Sí, efectivamente el portero de Zitácuaro se molesta un poco porque ya su equipo estaba en la parte de arriba, pero nuevamente tienen el dominio del balón. Excelente recuperación de Cafetaleros, pero muy mal el pase para seguir con la jugada. Hay que decir que aquí en la capital chiapaneca está el calor a tope, un calor rico también para botanear y para narrar este partido en vivo completamente desde el Estadio Víctor Manuel Reina.
esperando las acciones, ya que si Tácuaro controla el balón y juega nuevamente por el medio campo, vamos a ver si le hace una abertura al lateral izquierdo, pero decide un pase largo donde al parecer sí va a llegar el jugador. Si Tácuaro controla el balón, Osvaldo Piña intenta hacer un drible, la manda al centro y buena finta, pero está nuestro defensor quien da el tiro de esquina, otorga el tiro de esquina. Afortunadamente no fue una acción de peligro, pero ahora el guardameta intentará controlar a la defensa para despejar ese balón. El número 17 de sí, Tácuaro se ha mantenido muy activo durante la banda derecha y nuevamente tendrán el primer tiro de esquina para el equipo de Tácuaro. Una buena pose de nuestro estratega Miguel Casanova, quien está viendo ahí que no haya... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó? Falta, excelente. Falta a favor de nuestro equipo, que quita la jugada de peligro, que remata así aventándose un estilo palomita, como se le conoce. Afortunadamente la acción fue invalidada y ahí con Roberto Meneses, quien filtra el balón y hay una jugada de contragolpe para nuestro equipo. Intentan recentrarla, pero el equipo rival, ahí está el primero, increíble, increíble, la defensa de Tácuaro mantiene las acciones y lucha por el balón porque no ha salido y gana un saque de banda para el equipo visitante, que a este partido llega en la novena posición, que al igual como nuestro equipo tienen un partido pendiente, que es este que el día de hoy se está disputando. Así es, el partido que fue momentáneamente retrasado por temas de salud, por tema de COVID-19, pero en la fecha de descanso que tenía Cafetaleros se puede realizar. Es la segunda jugada de peligro que tiene nuestro equipo y la defensa de Tácuaro ha estado muy atento. Hay que tener cuidado con el número 17 de Tácuaro, ya ha tenido por lo menos 3 oportunidades de avanzar, pero nuestra defensa ha estado más atenta. Como les dijimos al inicio de la transmisión, la defensiva ha sido, no es la mejor del torneo, pero se ha mantenido con un buen rango de goles recibidos. Afortunadamente han estado atentos. Este portero vino a hacer la diferencia a este equipo y no la logra controlar bien Meneses, quien ha sido al que al momento ha tenido más participación. Intenta un pase largo. Afortunadamente ya todos quieren que le pitemos falta. Increíble el técnico. Si su mujer sigue viendo esta transmisión, dígale que no le grite todo a los árbitros, ¿no? Increíble. Por ahí intenta salir el equipo de Cafetaleros controlando las acciones en el medio campo. Un pase largo que afortunadamente lo controla con la pierna derecha. Es derecho totalmente este jugador de Cafetaleros y busca la pared con su compañero, quien logra salir bien de esta jugada, pero nuevamente la defensa rival se mantiene estable en su área. Queremos mandar un saludo a las 295 personas que están viendo la transmisión de este partido. Mientras vemos el centro, atento, y el árbitro marca una falta en ataque y va a ser balón a favor de Tácuaro. Compartan el en vivo para que más gente vea el partido. Cuando lleguemos a las 350 personas, vamos a decirles cómo se pueden ganar el FIFA 21, que la mayoría está esperando eso. No se va a ir de la transmisión, no se va a ir acabando el partido, nada, que se los compartimos en un mes. La rifa se hará el día de hoy, la dinámica se hará el día de hoy. Así que compártanlo, etiqueten a sus amigos y mientras las acciones se encuentran ahí la controla. Ahorita leemos los comentarios porque parece que puede madrugar el equipo con nuestro delantero, quien hace un disparo. ¡Uy! Ya lo iba a cantar, Charlie. Lo estaba cantando, pero lamentablemente no se dio el gol. A unos centímetros pasa el balón de nuestro delantero Daniel Delgadillo, nuestro goleador, con un zurdazo y un poco machucado, pasó pegadito al poste izquierdo, pero ahí es su tercera aproximación del equipo, poco a poco, hasta que logre la anotación nuestro equipo. Y por ahí en los comentarios se encuentra el buen Farid, jugador de la plantilla actual, que le decimos desde aquí que se ponga a entrenar para que no esté comentando, sino que se mantenga en el terreno de juego. Ahí están haciendo burla del cántalo, pueden mandar sus saludos, pueden mandar su Instagram, ahí si quieren que lo sigan, pueden sacar de todo mientras el partido se encuentre en el área de nuestro equipo. ¿Qué dice Casanova? ¿Qué dice Casanova? No lo alcanzamos a escuchar. Por ahí quieren que salgan jugando. Eso es lo que le pide al equipo, que el equipo mantenga la pelota en sus pies. No le gusta esto de los pelotazos. Intentan abrir otra vez con Meneses, quien lo logra controlar de buena manera, pero ya lo están presionando. La verdad es que tiene la presión constante nuestro jugador.
y que lo ha hecho muy bien el jugador rival de Zitácuaro. Ha tenido como que las acciones controladas para que nuestro volante no se pueda ir solo. Nuevamente intentan buscar por este lado, pero el balón no llega a los pies. Es curioso, el juego de Cafetaleros está muy, muy llevado a la izquierda y atento, porque ahí el defensa logra despejar el balón. Todas sus acciones, todas sus jugadas de peligro han llegado de la parte izquierda del campo. Ninguna con efectividad. Creo que esta es la primera que va a llegar desde la parte de la derecha. Lamentablemente nuestro delantero no logra llegar al balón. Ya estamos llegando a las 310 personas para que de pronto hagamos la transmisión. Ahí a las 350 personas vamos a hacer esta dinámica. Solo les pedimos por favor que inviten a más gente para que más aficionados puedan estar en esta transmisión y ver a nuestros cafetaleros. Esta jugada no llega al balón de nuestro delantero, así que se repiten las acciones. Así es, no sé por qué andan regañando a nuestro jugador de eSports, Farid. Ahí en los comentarios andan poniendo algo sobre él. De mientras, el equipo de Zitácuaro tiene el balón en medio campo. El árbitro marca una falta a favor del equipo visitante. La banca de Zitácuaro se ha notado un poco molesta por la marcación. Y vamos a una pausa para la rehidratación. Hay que decirlo, ¿no? El calor está en su punto. El calor se siente, incluso nosotros que estamos en el palco con clima, se siente el calor hasta aquí. Y es por eso que se hace esta pausa, porque ya los jugadores se ven agotados. Yo creo que hasta el momento el calor ha pesado más para los rivales, ya que pues se ven mermados en esta situación. Y por lo tanto, unos 5 minutitos de descanso yo creo que están bien. Así que este tiempo sirve para que leamos un poco los comentarios de la afición. Vamos a ver qué nos están diciendo por aquí. Apoyando a Chama Barajas desde Tecomán, Colima. Un saludo para allá. Saludos a la Academia CECAP, donde jugó Alan Hernández. Por ahí nos dice, saquen el pozol. Excelente comentario, un pozolito no nos caería bien. Y estamos leyendo por ahí un poco los comentarios, no nos intenten trolear, ya vimos un par de comentarios que le queremos mandar saludos a Susana, no lo vamos a hacer, no tenemos 14 años, así que no nos intenten trolear aquí a los comentaristas, porque en una de esas se nos va, ¿no, Charlie? Podemos pensar que es familiar, Marcela también, de las más conocidas aquí de los familiares, así que vamos a esperar. Por ahí nos dicen todas a David Franco. Conocemos la habilidad de este jugador, yo creo que a la primera que tenga puede concretar la anotación. También mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo a través del stream de la Liga Premier. Es una retransmisión, nosotros estamos completamente en vivo en la página de Cafetaleros de Chiapas. Por ahí pueden pasar a saludarnos, porque por la página del stream de la Liga no podemos leer sus comentarios. Así que los esperamos. A Susana a distancia, sí, un saludo a Susana a distancia. A ella sí le podemos mandar un saludo, ¿no, Charlie? Claro, a ella sí, y recuerden mantenerla en todo tiempo, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a realizar una actividad al aire libre, siempre Susana a distancia, un poco de gel antibacterial, que es importante después de tener contacto con objetos, con tu celular, con tu computadora incluso, y no olvides tu cubrebocas para que no te infectes de esta muy fea enfermedad, y ya pronto nos podamos ver aquí en el estadio Víctor Manuel Reina. Hay que avisar, ¿no? Porque el que está comentando es el club de fans de Farid. Farid por el momento no puede tener el celular, ya que puede entrar en la segunda mitad, ¿no? Así que no se emocionen, no empiecen a decir cosas. Vamos a seguir con la transmisión después de este partido. Por ahí tiene varios fans. Farid ya lo están mencionando mucho aquí en las redes de Cafetaleros de Chiapas. El partido por el momento se mantiene pausado, se acaba la hidratación y vuelven los jugadores al terreno de juego. Arriba el cafetal, dice el buen Donaldo de Jesús Chacón, quien va a estar atento. Catherine Ayala dice, vamos Omar Lomelí, mandando los saludos, y arrancan las acciones una vez más, ya se ven más frescos. Se ven frescos para empezar esta parte del primer tiempo. Hay que recordar que nos mantenemos en cerca del minuto 27, por ahí marcan una falta afuera del área, no tan cerca para intentar un tiro directo, pero sí para intentar una jugada prefabricada a través de los centros. Este jugador número 17, Osvaldo Piña, ha sido muy peligroso por la banda derecha, es su segunda ocasión, y al parecer con esas pequeñas faltitas ha buscado por lo menos un tiro libre que los acerque a la portería local. Ahí vemos a nuestro portero Raico, que está dando instrucciones a su barrera, que se pongan lo más pegado posible para que no lo sorprendan en su poste.
está dando indicaciones ahí, hasta Mauricio se alcanzó a escuchar, ¿no? Increíble la voz que tiene nuestro portero, dice algo, hasta acá lo escuchamos. Parece que van a intentar una jugada prefabricada, están esperando las acciones, hay dos jugadores esperando el pitazo que lo da el árbitro y aún no saca el centro, por ahí lo saca, intenta por en medio, pero la defensa logra sacar el balón, lamentablemente la pelota ya está fuera y el árbitro pitará el córner. Así es, ahí vemos al número 44, Ricardo Nieto, que va por su tiro de esquina, va por su balón. Nuevamente dos jugadores ahí en el córner y vemos qué jugada trae el equipo de Zitácuaro. Ya estamos llegando a los 350, nos mantenemos en los 310 espectadores. Pueden mandar sus saludos, pueden pedir que los sigan en las cuentas de Instagram de las personales para ahí tener una unión de la banda Cafetal para saber toda la información. También pueden seguir a Cafetaleros de Chiapas en sus redes sociales. Un centro muy tranquilo, ¿no? Un pancito le mandaron a nuestro arquero que intenta salir rápido, pero el balón es dividido. Y otra vez Meneses que lo tiene muy bien en su banda, ya conoce estas jugadas e intentará hacer el centro. Podría haber marcado árbitro mano, pero la jugada sigue, intenta por el centro que le va a pegar a gol. Hace la finta y el balón nuevamente es sacado del área rival. Justamente ahí Yair Delgadillo tenía todo para rematar, pero Zitácuaro con sus cuatro defensas lo tenía muy bien marcado y viene el centro, el portero Brandon Villarreal, un auténtico superman aquí surcando el cielo de Chiapas. Ahí está el buen Charlie dando las referencias ahí a los cómics, la verdad voló bien, voló alto. Hay que volar alto de vez en cuando y Cafetaleros nuevamente tiene las acciones en la banda derecha de nuestro equipo. Se llevó a uno, saca el centro, no logra concretar el remate, pero tendremos un tiro de esquina por la banda derecha que estará a favor de nuestro equipo buscando la primera anotación en este partido. Ya llegamos a la media hora de juego, por ahí dicen que qué golpazo se dio el arquero, ¿no? Le recordamos a todos los seguidores que pueden seguir nuestras redes sociales, Acceso Directo y Acceso Directo Sports. Ahí en Facebook nos encuentran, manda el centro, un cabezazo que busca y el balón se va por un lado. Cerca ese remate, pero Cafetaleros no logra concretar nada. Y sí, el Superman ahí volando, ya le podemos poner el sobrenombre de Superman al portero visitante por su gran atajada. No creo que le pongamos eso, no me gusta ese apodo, pero no es cierto, Carla, no es cierto. El partido se mantiene un poco con llegadas de ambos sectores, hasta el momento se mantienen con las jugadas paradas, por ahí los tiros de esquina y los tiros libres han sido las acciones de más peligro, no han tenido como que una jugada por el borde del área o por el centro para intentar anotar el gol. El partido todavía se mantiene con el marcador 0-0. Hay que recordar que si Zitácuaro logra llevarse el triunfo, se llevarían 4 puntos, al igual que lo hizo nuestro equipo en la jornada pasada, donde vencieron al conjunto de Azores con un marcador de 4-0. ¿Cómo no te equivocas, arquero? ¿Cómo no te equivocas con ese balón? Nuevamente la recupera el equipo de Zitácuaro, intenta salir. Qué buen medio campo tenemos. El balón es controlado y se mantiene en las acciones de Cafetaleros, quienes nuevamente buscan salir por el medio campo y abrir hacia la banda derecha de nuestro equipo buscando al defensa de Cafetaleros. Así es, nuevamente las acciones se mantienen aquí en el centro del campo. Logran tener salida por las bandas con jugadas ahí muy precisas. Y el centro muy, muy, muy alto. Y el defensa de Zitácuaro manda a saque de banda. Nada más le pedimos ahí un poquito a la audiencia que si en dado caso de que escuchen o vean un gol, se quiten los audífonos o le bajen volumen al teléfono porque estamos con todos los pulmones para gritar y para gritar a que se escuche en sus casas. Si usted vive del lado oriente, del lado poniente, hasta allá va a escuchar el grito de gol, a pesar que como les decimos, no hay entrada a la afición en general. Por el momento se mantienen las puertas cerradas para el público, así como para los medios de comunicación, por lo cual por el momento solo podrán verlo en estas redes sociales y aquí vamos a estar interactuando con ustedes, pero dentro de poco podrán venir al estadio a saludarnos y están pidiendo mucho a un jugador, ya lo mencionamos mucho, así que no lo vamos a volver a mencionar hasta que nos paguen. No es cierto, por ahí piden a un jugador, vamos a esperar a ver si entra, quisiera verlo en el campo. Por el momento el técnico se mantiene estable con sus 11, hay que recordar que apenas es el minuto 33 de la primera mitad y tienen todo para salir adelante con nuestros jugadores teniendo el balón. Así es, ahí viene nuevamente Cafetaleros, ataca,
por conducto del número 88, pero no logra concretar un pase al centro. Si Tácuaro lo ataca por el lado izquierdo, bien cubierto por nuestro defensor lateral derecho, pero logra retrasar el balón. El portero del equipo local está grita y marca falta a favor de Zitácuaro. Al parecer, ya están retomando fuerzas para atacar a nuestro equipo local, pero no, nuestra defensa se ha mantenido muy, muy atenta. Por ahí una jugada nuevamente parada para el equipo rival, quienes nuevamente intentarán el centro, esta jugada que ya la vimos reiteradas ocasiones durante estos primeros 34 minutos del partido. La verdad es que el partido está para ambos equipos, ¿no? Yo creo que cualquiera puede marcar la primera anotación, esperemos que sean los nuestros, espero que sea el equipo de Cafetaleros quien logre hacernos gritar. Así como lo acaban de escuchar, esos gritos queremos hacerlo, pero a favor de nuestro equipo. Claro que sí, ya se extraña el gol acá en el estadio Víctor Manuel Reina. Se prepara Zitácuaro con un centro raso, no logra concretar y sale el balón para nuestro delantero, que el defensor de Zitácuaro despeja muy alto. Logra recuperar nuevamente ahí en el medio campo, vemos en las imágenes. Uy, un recargón muy feo, falta a favor de Zitácuaro. Ahí intentan madrugar con una buena jugada después de que el árbitro marcó falta a favor de ellos. Van a buscar el centro. Qué bien resolvió nuestro defensa. Qué bien resolvió, pero el rebote le queda nuevamente al equipo de azul, quienes vienen de varios partidos con derrota, ¿no? Vienen en la novena posición de este grupo y en teoría no fue falta. No vayas a marcar nada ahí, árbitro, por favor. Y saca la pelota de una vez por todas, buscando ahí el contragolpe con nuestro delantero, quien Daniel Delgadillo puede controlar y controla. Daniel Delgadillo hace una jugada de fantasía increíble esta jugada y logra pasar el balón para atrás. Va a buscar el centro ahí con Meneses, si no me equivoco. No, Meneses está atrás esperando. Por ahí el portero intenta que no sea tiro esquina y lo logra. Ya desquitando el sueldo el arquero, logra salir a tiempo y despejar este balón. Nuevamente el partido se enciende en emociones en estos últimos minutos de la primera mitad. Cafetaleros quiere marcar la primera anotación antes de irse al descanso y busca un centro que no llega a nuestro ofensivo, pero las acciones se mantienen en nuestro equipo con un disparo que se va por encima. Cafetaleros empieza a desesperar un poco, no logra concretar sus acciones ofensivas. Esta jugada terminó con un tiro demasiado alto, pero ahí poco a poco, y esperemos que por lo menos un gol de vestidor al final de la primera mitad logre el equipo local. Así es, Cafetaleros ha logrado encender las acciones. Por ahí vemos un diálogo con nuestro defensor y el profe, el técnico de Cafetaleros, por ahí le está dando unas indicaciones, aprovechando que el arquero tarda 1000 años para sacar un córner, ¿no? Le vamos a empezar a contar desde aquí, porque ya parece que va en el minuto 60 esperando este córner, todavía se atreve a dar indicaciones, y estamos a nada de dar el FIFA, llegamos a los números, llegamos a los 350, así que dentro de poco ya tendremos la dinámica para que se ganen. Toda la banda está esperando el FIFA, ¿eh? Yo creo que ni siquiera están viendo el partido, ¿no? Vamos a esperar un poquito más. Uy, casi le controla de pecho el buen Casanova, que todavía tiene ese toque de futbolista. Ese toque, esa técnica, y se ve reflejado en el parado de nuestro equipo local, que mantiene un juego de posesión, de toque, de llevar el balón desde la defensa. Pero Zitácuaro al parecer no encuentra las formas de atacar, de por lo menos tener un tiro a nuestra portería. Pero nuevamente llega al área y la defensa siempre muy atenta. Balón recuperado por Aldo Monsinis. Buen apellido de nuestro jugador. Se queda corto ese pase y nuevamente recupera Zitácuaro. Vamos a ver si en estos últimos minutos el equipo de Cafetaleros logra marcar diferencias y anotar el primer gol para cantarlo desde aquí, desde el estadio Víctor Manuel Reina. Por el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver a nuestros patrocinadores. Por ahí, si quieren agendar una cita para cortarse el cabello, para hacerse una barba. Yo la verdad es que ya necesito un retoque de barba porque me está quedando con este calor algo feo. Así que saliendo nos vamos a ir para Barbershop para ver qué descuentos nos tienen a nosotros los comentaristas. Así es, a la capital Barbershop para nuestro respectivo corte de cabello y barba, que durante esta cuarentena hemos estado encerrados y nada de irnos a cortar el cabello. Nuevamente saque de banda para el equipo de Cafetaleros. Alza la mano ahí en el medio campo. Uf, qué buen toque de balón del parte del número 86. Delgadillo vuelve a tocar, pero Zitácuaro, el defensor de Zitácuaro, recupera el balón.
es un juego muy, muy golpeado, muy de choque. Pero el árbitro, ya parece árbitro del FIFA, marcando cualquier toquecito, cualquier entrada. Y al parecer será ataque para Zitácuaro. Va a despejar el portero visitante Brandon Villarreal. Para el número 17, Osvaldo Piña, que se, repito, se ha mantenido muy activo. Casanova vuelve a salir ahí a su área técnica para dar indicaciones. No le gusta cómo está jugando el equipo local. Sí tiene toque, sí tiene... una entrada muy fuerte. Viene el árbitro. Tarjeta amarilla para nuestro jugador. Así es, Fabricio Díaz fue amonestado después de esta jugada con el número 97. El primer amonestado del partido, si no me equivoco. Vamos a escuchar qué dice la voz del estadio para confirmar. No, no era el 88, era el jugador Iván Hernández quien fue amonestado por primera ocasión en este partido. Hay que tener cuidado con esas entradas porque un hombre menos en un partido tan peleado como es este, la verdad es que causa un poco de hándicap para que el equipo, para que nuestro equipo sienta ahí un poco la presión de este partido. Vamos a ver si intentan nuevamente un pelotazo o si hacen la jugada. Por ahí intentan madrugar, pero la defensa está atenta y logran controlar el esférico, Charlie. Ya se ha convertido en un partido muy físico, muy mucho de choque, de golpe, pero parece que el equipo de Zitácuaro sí lo está buscando, ya que Cafetalero se ha mantenido muy bien plantado en el terreno de juego con toque, posesión, salida por las bandas. El equipo de Cafetaleros está bien plantado. La verdad es que sí, por ahí marcan una nueva falta para nuestro equipo. El número 99, Daniel Delgadillo, o bien conocido como Jair Delgadillo, logra ganar una falta y un poco de tiempo para que nuevamente el equipo salga por la banda derecha, en donde controla muy bien el jugador de Cafetaleros, quien va a intentar mandar un centro para que Delgadillo... ¡Ahí está! ¡Uy! Cerca, cerca, muy cerca. Por ahí marcó tiro de esquina otra vez. Este árbitro me cae muy bien. Tiro de esquina para nuestro equipo. Sigue así, árbitro, sigue mandando tiro de esquina. Porque hay que recordar, Carlos, que los tiros de esquina son las primeras oportunidades de nuestro equipo, de donde más ha anotado. Tienen un rango de que cada tiro de esquina logra meter un gol, al menos en dos partidos, en un partido, pero esta es la jugada que necesitamos para abrir el marcador. Manda el centro, intenta Yair, no llega, el balón queda en el área, va a sacar un disparo para cortar jugada, el disparo se va por encima y tenemos un nuevo saque de meta para el equipo rival Zitácuaro. Así es, la media de altura de jugadores de Cafetaleros le ayuda mucho para los remates de cabeza, para los centros, para los tiros de esquina, y es por eso que el Cafetalero siempre llega por las bandas. Hay muy pocas jugadas por el centro del campo y quieren aprovechar la estatura de nuestro delantero Yair Delgadillo, el número 99, que es el goleador de nuestro equipo. El equipo de Cafetalero lo está haciendo muy bien, intenta ir con un cabezazo, pero el balón sale dividido y ya controla el equipo rival, que nuevamente por el medio campo no encuentran salida. Puede ser un madruguete, filtra la para Yair, no logra filtrarla, espera al delantero y se mantiene en el medio campo. Ya Zitácuaro regresa muy bien, así que la jugada de peligro puede acabarse a menos que por ahí metan un centro. Céntrala, decide disparar. El disparo se va por encima, cerca la bala, como dicen los comentarios en la página de Facebook. Así es, y ya poco a poco creo que esta es su séptima oportunidad que ha tenido el equipo de Cafetaleros. Poquito a poco tienen que bajar esos tiros para que logre anotar el equipo local. Ahí está, vamos a leer un poquito los comentarios. Alberto López por ahí nos dice, vamos Cafetaleros. Por ahí Ian, que también es un miembro de Acceso Directo, está en la página. Saludos para Ian, por ahí nos mandan algunos saludos también a toda la banda. Vamos a ver qué sucede en este partido, que está nada de llegar a su fin en la primera parte del encuentro. Unos 3 minutitos más, a ver cuánto agrega el equipo de arbitraje, el colegio de arbitraje. Nuevamente un saque de banda para el equipo de Cafetaleros. Se ve que el equipo de Cafetaleros ya encontró la llave por las bandas. Nuevamente y tiene una oportunidad, nuestro delantero se equivoca, no logra dar el último pase, parece que le falta un poco de definición a nuestro equipo. Nuevamente, a ver qué está marcando el árbitro, tiro de esquina.
Dale, Cafetaleros, nuevamente un tiro de esquina ahí templadito. Recupera. Pero el defensor de Zitácuaro, muy bien tapado por nuestro jugador Cafetalero. Ahí el árbitro marca nuevamente el saque. Al parecer el jugador de Zitácuaro se tiene que ubicar un poco, unos pasos atrás, queriendo ganar un poco de ventaja en su saque. Zitácuaro no ha logrado encontrar la llave. Es muy, muy bien presionado por el equipo de Cafetaleros. Ahí vimos que incluso le rebotó el balón al número 7, Juan Sánchez, del equipo visitante. Yair Delgadillo pide el balón. Es quitado por el lateral derecho número 16. Y se viene nuevo tiro de esquina para Cafetaleros. Silver informa. Saque de esquina para nuestro equipo. Y dale café. Viene a cobrar Fabricio Díaz una de las últimas jugadas del primer tiempo. Atento ahí, más atento el defensor. Quiere recuperar el balón el equipo de Cafetaleros. Logra recuperarlo antes de que salga. Se prepara el nuevo centro. Qué atento está el defensor de Zitácuaro. Sí tiene muy buenos defensas el equipo visitante, pero no ha concretado nada en la delantera. Nuevamente el centro de Cafetalero. Sigue el balón ahí caliente dentro del área. Al parecer fue un planchazo que le dieron al jugador de Zitácuaro. En un balón muy disputado. Se agregarán 2 minutos. Y como escuchamos en el sonido local, 4 minutos agregados. 2 minutos agregados, perdón. Se jugará hasta el 47-48 después de que se reanude el partido, después de esa pequeña falta dentro del área rival. Se prepara el portero Brandon Villarreal, número 23, el que le apodamos el Superman por su espectacular salida. Y va a buscar, al parecer le va a quedar las últimas jugadas al equipo de Zitácuaro. Se prepara para su despeje. Logra llegar hasta el campo de nuestros Cafetaleros. Es muy disputado ese balón, pero marca falta a favor del equipo local. Casanova sigue gritando que avance el equipo, que no se mantenga atrás, que el balón siempre esté adelante. Nuestro portero local ahí apoyando a los defensas. Llega el balón para Freddy Cabezas, que va a tocar para Fabricio Díaz, que es presionado por el número 17. Ese número 17 de Zitácuaro ha sido muy activo. Ahí momentáneamente pierde el balón Cafetaleros por un mal toque. Que por ahí dicen que Cabezas tiene un club de fans, también lo vemos en los comentarios. Me siento más cansado yo que el equipo, Charlie. Así es, el calor está pesando y afortunadamente acaba el primer... ¿Qué está pasando? Un balonazo ahí erróneo. ¿Qué es eso? No, el jugador de Zitácuaro, aprovechando este silbatazo del medio tiempo, intentó ahí hacer enojar a nuestro jugador, pero el árbitro ya está controlando las acciones en el medio campo. Así es, terminan muy calientitas las acciones en este primer tiempo. Los jugadores siguen ahí discutiendo más, el equipo de Zitácuaro, que incluso tuvo que entrar el director técnico, a ver si no lo regaña a su esposa por entrar al campo así corriendo de la nada. Y esperamos los segundos 45 minutos, donde esperamos más acciones vibrantes y que nuestro equipo local logre por lo menos llevarse la victoria en ese partido. ¿Qué te parece si en este medio tiempo hacemos la dinámica para el ansiado FIFA que ya todos quieren? ¿Qué te parece si ahorita la gente... Vamos a ver en los comentarios. Si vemos muchos números 1, lanzamos la dinámica. Si todavía la quieren al final del partido, pongan el número 2. Número 1 si quieren la dinámica, número 2 si quieren aguantar al final del partido.
Por el momento vamos a ir a una pausa para que se mantengan pendientes de esta transmisión. Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Vamos a ir a una pausa.
Y estamos de regreso en el estadio Víctor Manuel Reina, en donde comienza la segunda parte del estadio, la segunda mitad que definirá el rumbo de este partido. Recordemos que en el primer tiempo las acciones quedaron con un marcador de 0-0, por lo cual en esta ocasión, por ahí tenemos una falla en la pantalla técnica de nuestro servidor, así que vamos a esperar a que se resuelva esto. Mientras tanto, le decimos que el marcador se mantiene 0-0. Estamos haciendo ahorita también en similitud una transmisión de radio, ¿no? Que no podemos ver el video, pero esto se arregla en cuestión de segundos. Comentamos que Cafetalero se mantiene en la tercera posición, pero de ganar este encuentro y de sumar 3 puntos, se catapulta a la primera. Ahí va el gol y entra el gol y estuvo cerca de entrar, estuvo cerca de llevarse al arquero, pero el defensa estuvo atento. Ahí regresamos, ya pueden ver, lamentablemente no vieron esta jugada, así que se las voy a describir paso por paso. Escena 1, no, no es cierto, la verdad es que fue una jugada cercana de gol, pero el defensor achicó con el portero, que achicó también de la mejor forma, y el balón salió para saque de meta del guardameta rival. Por ahora el partido se mantiene sin cambios. Vamos a esperar qué prefiere el profe Casanova. Y por si preguntan, por lo que están preguntando, si sigue Carlos Gómez con nosotros, nada más que estaba viendo los detalles. Carlos, la banda te pide aquí en la transmisión de Cafetaleros de Chiapas. Muchísimas gracias, gente bonita. Y sí, esta aproximación fue la primera del segundo tiempo. Lamentable que no vieron las imágenes, pero no hubo mucha acción. El defensor de Zitácuaro estuvo muy atento y ahí vemos, al parecer, una entrada de nuestro delantero Yair Delgadillo, y el jugador de Zitácuaro se encuentra bien. Así es, el partido empezó bastante fuerte para ambos equipos, que quieren ya la primera anotación. Por ahí intentan un nuevo madruguete por la banda derecha, pero no lo consigue. Banda derecha del equipo rival, no la nuestra, no vayan a pensar que no me sé direcciones. Ahí sale el jugador de Cafetaleros, ahora sí, por su lado izquierdo, hay que decir la de cada jugador. El pase es erróneo, la tiene en el medio campo el rival, quien busca llegar a la línea final para intentar sacar un centro. Intenta hacerle un túnel. ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Qué estás haciendo? ¿Contra quién crees que estás jugando? Intenta hacer un túnel que no lo logra, pero ya lo controla nuevamente el plantel chiapaneco. Y al no encontrar salida del lado izquierdo, nuevamente vienen con su mediocampista, el número 89, Roberto Meneses, que ha tenido una importante actividad. Se quita un defensor y logra tocar para el avance. ¡Ey! ¿Penal? ¡Falta! Ahí el defensor de Zitácuaro mete la pierna muy fuerte. Hay una zancadilla para el jugador de Cafetaleros. Se viene tiro libre para el equipo local. Sí, Es una buena oportunidad de gol. Aprovecho esta pausa para mandarle un saludo a nuestro buen amigo Jesús Ortega, Chusa Ortega, que nos está viendo
en esta transmisión, que nuevamente alcanzamos a los 200 espectadores. Muchas gracias a todas las personas. Yo sé que algunos están por parte de otros equipos, de otras ciudades. En esta transmisión se apoya a nuestro plantel, que en esta oportunidad puede marcar la primera anotación del partido. Vamos a ver si prefieren pegarle directo o, por ejemplo, hay una jugada prefabricada que ya se dio cuenta el defensa, que creo que nos está escuchando en la transmisión, ¿no? El defensa cubrió al delantero de Cafetaleros, por lo cual ya esa jugada se imposibilita. Vamos a esperar al pitazo de árbitro, que se da en 3, 2, 1, saca el disparo, que va al arco. ¡En la primera anotación! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cafetaleros de Chiapas! ¡Increíble anotación! Que ahorita la pueden ver en la repetición. ¡Qué increíble anotación de nuestro jugador! La verdad es que fue un tiro bastante bueno por ahí. Por ahí fue un tiro libre con la pierna derecha, con el número 102. Logra este jugador. Barajas, 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 te amo, soy tu ídolo. Vamos a ver aquí el partido. ¡Qué golazo, la verdad! ¡Qué golazo! Quiero que todos vean aquí en la transmisión. Quiero que todos pongan gol de Cafetaleros para ver si nos están viendo, si nada más están esperando esta dinámica. La verdad me emocioné mucho, le pido perdón a toda la gente que tiene audífonos porque el micrófono que tenemos no capta el sonido a tal forma, por lo cual si reventamos algunos tímpanos, vengan aquí a Cafetaleros y se los reponemos. Zitácuaro intenta de manera rápida y un error ahí en la defensa que puede aprovechar Zitácuaro con este disparo, que el arquero, uy, cerca, se va por la banda derecha, se enoja el arquero, ¿no? Se enoja el arquero y con justa razón, porque estuvieron a punto de empatar de manera inmediata. Así es, nuevamente instrucciones para la defensa de nuestro equipo, que se aproximó de muy rápido, quisieron el madruguete para volver a empatar el encuentro, pero se encontró muy atento nuestro portero. Impresionante golazo del equipo de Cafetaleros, nunca había visto un tiro libre de esa manera, con qué potencia, con qué colocación, venciendo a nuestro portero, el Superman. Hay que decir que por ahí no vieron la cámara porque con el gol la alcancé a mover y se cayó. Ya la recogimos, pero por eso no pudieron ver completa la anotación. Que fue un golazo, la verdad. Por ahí nuestro buen Memo va a tener la repetición en las redes, así que no se olviden de seguirlas. Por ahí pueden ver el segundo anotación. Lamentablemente la defensa ya está más atenta con estas jugadas. Nuevamente le cae el balón a Cafetaleros con una profundidad. Puede buscar el centro para buscar el remate. La verdad, no se dio. Charlie. Así es, y hay que reponer varios oídos, Alan, porque nos están pidiendo, Alberto López nos pide que mandemos uno hasta Comitán, que tu grito fue muy fuerte y se escuchó hasta allá. Nuevamente le pido una disculpa a toda la afición, y yo la verdad se los advertí. Dijimos al principio del partido que si en dado caso cae el gol, queríamos gritarlo ya desde hace meses, ansiábamos este gol y la verdad es que se logró en los primeros minutos del segundo tiempo, minuto 51 de esta segunda parte. Vamos a ver qué respuesta tiene el técnico rival para contrarrestar esta anotación del cuadro de Cafetaleros. Vemos en pantalla ahí en la parte de sombra a un Miguel Ángel Casanova más tranquilo, más relajado, que hasta se pone de cuclillas después de la magnífica anotación de nuestro equipo. Ya un poco menos de tensión, menos calor, que ha estado pesando mucho. Nuevamente nuestro jugador, el número 100, Aldo, tiene el balón, tocan para el lado derecho con el 99, mete centro, atento Brandon Villarreal, que despeja larguísimo para lograr el contraataque de Zitácuaro. Ahí está pues Zitácuaro, que intenta contrarrestar este primer anotación del cuadro de Cafetaleros. Vamos a ver cómo responde el técnico rival, vamos a ver también qué estrategia tiene Casanova para marcar en esta segunda parte, un segundo gol que les dé tranquilidad para mantenerse a tope en este partido correspondiente a la jornada 4. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más del partido de Cafetaleros y Zitácuaro.
Del rostro. Así es, fue un golpe dentro de una jugada futbolera, pero aún así sí estuvo fuerte el golpe. Qué bueno que nuestros asistentes médicos entraron rápidamente para atenderlo y ya nuevamente entrará al terreno de juego. Van a reanudar las acciones después de esa falta cometida a favor de nuestro equipo. Ya está el doctor saliendo y nuevamente regresan con Yair Delgadillo, quien intenta controlar de pecho, pero no se dio el a favorable para nuestro equipo. Vamos por la banda izquierda, intentando mandar un centro por ahí. Regresa al medio campo, un pase filtrado que va a llegar, pero a las manos del arquero rival, quien controla y quien tiene que salir de manera rápida para intentar ahí buscar un buen pase, pero el campo no le hace el favor y se resbala, termina nuevamente el dominio para nuestro equipo. Hay que recordarles que estamos completamente en vivo aquí desde el estadio Víctor Manuel Reina, en donde nuestros cafetaleros ya ganan con el marcador de 1-0, a la espera de que los rivales hagan algo para poder empatar este encuentro, que todavía se mantiene a favor de nuestros cafetaleros. Así es, y pedimos disculpas por las dificultades técnicas. Recuerde que es una transmisión en vivo y ya Cafetaleros tiene dominado el control del encuentro. Busca el segundo. Nuevamente el número 89 tiene ahí el avance, el puro balón, dice el abanderado número 2. Saque de banda para el equipo local. Viene el saque de banda de parte de Alan Hernández, el número 83. Esperan que todos los jugadores se acomoden, busca a quién pasarla, un jugador que no esté marcado. Recibe el número 85, Román Reynoso, manda un centro importante. Yair Delgadillo toma el balón, impresionante jugada, se parece al mismo Cristiano Ronaldo, pero le marcan falta. Intenta madrugar nuevamente este equipo que ha buscado los pases largos por ahí, intenta conseguir por la banda derecha de Zitácuaro, logra llegar el balón hasta la línea final donde va a buscar el centro, prefiere el pase retrasado. Nuevamente nuestro medio campo está atento y despeja el balón, casi le da al balonero. Nuestro camarógrafo se emociona después de ese balonazo y nuevamente Zitácuaro controla las acciones en busca del empate, ¿no? Hay que decir que Zitácuaro no ha tenido una buena actuación en este torneo de la Liga Premier, ha venido de varias derrotas y por ahora quieren reponerse, mínimo sacar un puntito que le dé vida en este encuentro, pero como les dijimos, de concretarse con este marcador, Cafetaleros llegaría a las primeras posiciones donde ya estaría prácticamente dominando este grupo 2. Así es, vemos un equipo de Cafetaleros con un poco más de soltura, ya están más relajados, más tranquilos. Casanova ya está pues ahí dando muy pocas instrucciones, ya pensando en el segundo gol para amarrar el resultado del partido. Y Zitácuaro un poco presionado ante el dominio del equipo local. Y al parecer se vienen dos cambios. Vamos con los siguientes cambios que pueden escuchar con nuestra voz. Número 86, David Franco, sale del terreno de juego y entra con el número 98, Osvaldo Ramírez, un viejo conocido aquí de la escuadra de Cafetaleros que buscará darle un poco de frescura a este partido. Como dice ahí la banda, muy fresco el pana. Vamos a ver si logra el objetivo el técnico de refrescar las acciones aquí en el terreno de juego. Y el segundo cambio entrará con el número
número 87, el jugador Fernando Valdemar Escalante. Ahí se vio el segundo cambio. Ahorita les decimos quién sale porque hay riña, hay tiro ahí en la cancha. Los controles del árbitro. Alexander Iván se va del terreno de juego para concretar el segundo cambio de Cafetaleros de Chiapas. Entra con el número 98, Osvaldo Ramírez. Así es, ya se quemaron los primeros dos cambios del equipo de Cafetaleros para que Zitácuaro avance con el saque de banda. ¡Uy! Una entrada durísima al intentar el equipo de Zitácuaro mandar el centro. Al parecer fue un pisotón ahí bien marcado por el árbitro central y pone una tarjeta amarilla. Aunque no quiera voltear el jugador, ¿no? Aunque no quieras voltear, hermano, la amarilla ya la tienes pintadita en la cara después de esa patada. No te vas, le dice Íralo, no se quiere despedir, pero no se va el jugador de Zitácuaro y es amonestado por el árbitro central. Nuevamente regresan las acciones Cafetaleros, que podemos ver ya está más presionado en la parte de la defensa. Esto no lo vimos en el primer tiempo. Contamos 1, 2, 3 jugadores ahí que están presionando al equipo, pero lo están haciendo muy bien para salir nuevamente con la pelota en los pies. Es una técnica, es algo que le gusta muchísimo a nuestro estratega Casanova, quien está dando las indicaciones que por más que estén presionados, mantengan este estilo de juego, ¿no? Un estilo muy propio de Cafetaleros, porque como repetimos, es un juego un poquito más aguerrido, un poquito más ríspido, buscando el pelotazo, y esto es lo que nos ha dado buenas acciones en la salida y también en las llegadas. Otra vez abre la lateral derecha de Cafetaleros buscando un nuevo espacio, ¿no? Haciendo desgastar al equipo rival, quienes se mantienen. Uy, 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 ya empezamos con las patadas y se viene una nueva tarjeta amarilla para el capitán Cristian Sánchez con el número 5. Se queja nuestro jugador, ¿no? Se queja nuestro jugador. Así es, Zitácuaro se encuentra muy presionado, pero Cafetaleros no se debe de confiar en las jugadas. Cada vez hay más presión de los delanteros del equipo rival y buscan el error en alguna pérdida del balón después de tanta posesión, que pudiéramos decir que es casi un 60-40. 40 y 20 me gusta más, pero el 60-40 pues también es bien usado para el fútbol. Y Cafetaleros tiene ahorita el dominio, por así decirlo, ya que es un gol nada más de diferencia. No podemos decir que tiene controlado el partido, pero la verdad es que con un gol mantiene la victoria momentánea, que esperemos, bendito sea Dios, que así quede este partido para que nos llevemos los 3 puntos. Nuevamente ahí por la lateral derecha intentan llegar a línea final, donde ataca uno nada más, se suma el segundo defensor. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué jugada! Y sigue por la banda derecha, ahí lo frenan, no hay falta, hay que decir. No somos localistas, no hay falta, y va a ser tiro de esquina por la banda derecha para nuestro equipo de Cafetaleros, que gana con un marcador de 1-0 ante Zitácuaro. Ahí la banda que está comentando en el stream de Facebook, vamos a mandarle saludos a estas dos. Hace 2 años estaban jugando un equipo que no vamos a mencionar. Un saludo ahí al cementerio. Hace falta el Kaiser en la defensa, que también hace falta, hay que decirlo, ¿no? En la defensa, ya ven, no lo ha visto muy bien. Un tiro de esquina. Cabezas con la cabeza, cabeza al cuadrado. Mi hermano Cabezas marca la segunda anotación del equipo y quiero leerlos en los comentarios gritando el gol, porque por fin ya vieron un gol en esta transmisión. Alégranse. Posando para la foto, Cabezas, impresionante remate. Muy buen giro de cuello. Con todo el testarazo ahí, mandando el balón al fondo de la red, nuestro Superman no pudo hacer nada, por más que se estiró a su derecha. Impresionante gol. 2-0, favor Cafetaleros. El anotador del gol con el número 90. La verdad es que sí. Quiero leer a toda la banda del buen Cabezas. Este no es Cabecita, este es Cabezota, que logró un buen gol ahí del tiro de esquina. Y todos los aficionados, queremos leer los comentarios, porque al principio estaban muy atinados ahí diciendo por parte de ellos que querían gritar un gol de Cabezas, y ahí lo tienen. Ahí saludos para toda la banda, y por ahí vimos un saludo a los conductores, por fin, después de tantas llovederas que teníamos unos saludos bastante agradables. Todo se acepta en este partido. La verdad es que Cafetalero lo está haciendo muy bien y nosotros ya estamos más alegres que nunca con esta segunda anotación, que por el momento tranquiliza las aguas aquí en el estadio Víctor Manuel Reina. Así es, ya el equipo local se encuentra un poco más tranquilo, pero
Al parecer, si Tácuaro quiere despertar ahora con un juego de posesión ahí en la parte de atrás del equipo, pero nuestro equipo defensivo está más atento. Con este marcador, Cafetalero se ubicaría en la primera o segunda posición, dependiendo los próximos resultados. Se ubicaría con 13 puntos en el grupo número 2. Estos 3 puntos van a ser importantes para la lucha en los primeros lugares. Si no mal recuerdo, con este marcador alcanzaría el primer lugar. Y nuevamente viendo una jugada de peligro por la lateral izquierda. Pégale, papi, métela. Un disparo un poquito fácil para el arquero rival, que todavía mantiene ahí, mira, como si nada. Y ya tiene el balón en las manos. Vamos a esperar si el equipo rival por ahí, Juan Palacios, muy buen nombre en Facebook, manda saludos a toda la banda. Te mandamos saludos, hermano, qué bueno que estás viendo este partido y mantente pendiente, porque sí lo vamos a hacer, tranquilo, sí vamos a hacer la rifa, no se preocupen a todos los que nos están viendo, no se preocupen. Vamos ahí con el equipo rival, que quiere reducir la ventaja. Faltan 30 minutos, escasos 30 minutos para que acabe el partido, y la verdad es que ahorita el equipo rival se ve cansado. Vamos a esperar qué pasa en esta última media hora de partido, Charlie. Así es, ahora la presión ya está, qué dura entrada de parte de parte del 98 de nuestro equipo local. Si Tácuaro busca quitarse esa presión, ya Cafetalero luce más suelto dentro del campo, con avances y contragolpes muy rápidos para lograr las siguientes anotaciones. Si Tácuaro ahí queriendo descontar por lo menos un gol, pero la defensa de Cafetaleros está muy atenta y lograrán impedirlo. Hermano, hay uno ahí que pone gol apenas, ya tiene 40 minutos que se anotó la segunda anotación. Qué bueno que lo griten todavía, ¿no? Qué bueno que lo estén gritando. Vamos a ver si el partido sigue controlado para Cafetaleros. Hay un centro de Zitácuaro, en donde una zona donde está repleto de defensas y el balón es afortunadamente despejado para intentar una nueva jugada de peligro por la banda izquierda. Hay que decir que este jugador se ha mantenido muy activo desde que inició el partido. Por ahora ha hecho las cosas muy bien. Al final son ustedes quienes deciden quién es el jugador del partido. Es falta. No es falta, no es falta, no es falta, dice el árbitro que no. Desde aquí se aprecia que sí era, pero Zitácuaro controla las acciones y va por el medio campo, una zona que está por el momento vacía. Jaguares, el equipo de Cafetaleros, prefiere mantener las acciones atrás, y vamos a ver qué pasa con este nuevo plantel que tienen. Así es, un equipo nuevo que viene. ¡Ay! Le choca la cabeza al delantero de Zitácuaro, no encontraba el balón, nunca vio dónde venía. Siguen presionando, es la presión que le decíamos, que busca quitar el empate, quitar el cero para Zitácuaro, y logran con esa presión un tiro de esquina. Ahí algo entre trompicones, logran llegar al área local, pero sin lograr nada. Viene el tiro de esquina de parte de Zitácuaro. Así es, la verdad es que el partido se mantiene todavía a favor del equipo de Cafetaleros. Vamos a esperar un poquito en este tiro de esquina, que pasa muy de largo, pero ahí deja pasar el balón y estaba un jugador de Zitácuaro esperando el rebote. Vamos a ver si pueden salir de esta zona que está controlada. Prefieren hacer el pelotazo para evitar un madruguete o un contragolpe del equipo de Cafetaleros. Así es, afición, y nuevamente el portero de Cafetaleros ha estado tranquilo, no ha tenido mucho trabajo en el primer tiempo, y ahorita apenas ha tocado el balón nuestro arquero cubano. Nuevamente Cafetaleros tiene el dominio de la pelota, con muchos pases un poco más largos para lograr el avance hacia la portería rival. Ahí marcan una mano al parecer, tiro libre para Cafetaleros. Un tiro libre bastante lejos de la zona de gol, pero puede aprovecharse una jugada. Tenemos un buen ambiente acá en el estadio Víctor Manuel Reina, donde las acciones ya pasan el minuto 67 del partido. Vamos a esperar qué pasa con el resultado. Vamos a ver si pueden anotar un gol más que le dé tranquilidad y que los ayude a escalar posiciones, porque hay que mencionar que en la tabla de posiciones también influye los goles anotados, así como los goles recibidos, así que un marcador sin recibir estaría prácticamente amarrado para llegar a la primer posición del certamen. Un taquito que no le sale ahí a Delgadillo, un codazo que el árbitro sí marca y es penal. El árbitro marca penal a favor de nuestros Cafetaleros de Chiapas. Y al parecer es penal contra nuestro delantero Yair Delgadillo. Recibe un manotazo dentro del área. Casanova se enoja, está muy molesto porque los jugadores de Zitácuaro están muy presionados.
Ahí vemos cómo un jugador le llega a reclamar al árbitro. Se viene penal a favor de Cafetaleros. Antonio Lomelí. Vamos a ver qué prefiere hacer el jugador Jair Delgadillo, que agarró la pelota. Vamos a ver si en esta ocasión podemos cantar la tercera anotación de nuestro equipo de Cafetaleros de Chiapas. Por ahí nos dice Rivaldo que no era penal. Estamos esperando a ver si lo puede anotar Delgadillo, que rápidamente agarró la pelota para anotar un nuevo gol en esta lucha por el campeonato de goleo. Lo ha hecho muy bien, así que esperemos que sea una fortuna para nuestro jugador. Vamos a escuchar a Charlie. Así es, el delantero de nuestro equipo, Jair Delgadillo, se prepara, está muy concentrado observando el balón. Voltea a ver de reojo a nuestro Superman y a ver si logra vencer y anotar en nuestro romperredes chiapaneco. Se nota muy concentrado, todos los jugadores al borde del área esperando algún rebote y los defensas esperando que lo falle para sacar el balón, pero nuestro jugador está muy concentrado para meterse. Perfila, tres pasos, viene Jair Delgadillo. Concentración total. Concentración total. Prepara la pierna, apunta, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante gol! Jair Delgadillo anota. 3-0 Cafetaleros, posando para la foto, espectacular, se fue con la finta el portero. Y ahí está toda la banda en el stream cantando este gol. Jair, desde acá te lo cantamos, un golazo, se viene el abrazo con el buen Casanova, agradeciéndole por estar en la anotación, por estar en el cuadro. Jair Delgadillo lo vuelve a marcar un nuevo gol, y con esto se mete de lleno a la lucha por el campeonato de goleo. Por ahí hubo un cambio, Ricardo Nieto abandona la cancha, y con el número 30, Alejandro entra para suplirlo. 3-0 a favor de nuestro equipo en el minuto 70, a solo 20 minutos de que acabe este encuentro de la jornada 4. Hay que decir que este partido fue reprogramado, este partido tenía que haber sido hace un par de semanas debido al COVID-19, esta enfermedad que ya todos conocemos, fue postergado y se está jugando el día de hoy con un agradable clima, un poco de calor, pero la verdad es que han controlado bien este factor. Y ya se escapa la pelota, esa pelota se fue del estadio. Han controlado bien el calor y los jugadores todavía se mantienen bien a la espera de si hay una segunda pausa para rehidratarlos. Y nuestro amigo Juan Palacios en el Facebook pide el cuarto. Cafetaleros prácticamente ya tiene amarrado el resultado con falta de 20 minutos para que termine el encuentro. Buscará echarse para atrás un poco para mantener el resultado. Muy pocas aproximaciones del equipo de Zitácuaro. Aquí vimos un centro peligroso, bien controlado por la defensa, y nuestro árbitro central marcó falta. Pausa. Ah, no, no hay pausa. Sí, pausa para rehidratación. Me informa el equipo de producción que vamos a meter la dinámica en esta pausa de rehidratación. No sin antes, quiero leer en los comentarios, uno, si quieren la dinámica ahora mismo, o dos, si nos esperamos al final del partido. Vamos a ver qué dice la afición chiapaneca que nos sigue desde varias ciudades. Por aquí leímos Comitán, otros de Tuxtla, otros dicen que es el Bayern Múnich contra Zitácuaro, por ahí un poquito atinado. Ya leemos al primer uno de Clever, Daniel Galvez, por ahí Michelle López también, Clever Espinosa. Sí llegaron, los 350 estuvieron unos 10 minutos, es por eso que se llevaron a la dinámica. Hay que decir que sí es cierto lo que dice Pepe Medina, se le afectó el desgaste del viaje a Zitácuaro. Hay que decir que no es fácil un viaje tan largo. Saludos hasta Tijuana, dice Jerónimo Alberto. Anel dice de una, Adrián la dinámica, Kevin Contreras, vamos Cafetaleros, y todos van a estar ahí pendientes porque ya está listo nuestro productor para meter la dinámica. Uno nos saluda desde Tapachula, desde Jalapa. Vamos a hacerle un poquito más de tiempo mientras los jugadores se rehidratan en un partido que se encuentra con el marcador de 3-0. Vamos a recordar que con este resultado el equipo de Cafetaleros se mantiene en las primeras posiciones a la espera de la próxima jornada. Cabe señalar que en esta fecha número 6 del torneo el equipo va a descansar, el equipo va a tener este descanso, no va a haber...
Cafetalero. No va a haber partido este fin de semana para Cafetaleros, ni de local ni de visita. Así que tienen estos días para reponerse. El próximo partido será de manera visitante y luego el 8 de noviembre estará aquí en el Estadio Víctor Manuel Reina. Vamos a ver qué dice toda la banda, poniendo uno para hacer la dinámica. Y Cafetaleros nuevamente vuelve con el toque de pelota, ya después de esta pausa de rehidratación, con energías recargadas para los últimos 20 minutos del encuentro. Y Cafetaleros al parecer busca el cuarto gol del partido, que afiance su victoria completa sobre Zitácuaro. Al parecer fue un partido de trámite, porque no vemos mucha acción de Zitácuaro. Sí, o algunas llegadas, 3-4 llegadas durante el primer tiempo, otras 3 acá en el segundo, pero ninguna logra llegar al área del equipo local. Una jugada de peligro que le pegó un zapatazo hasta la casa del arquero, sin peligro para nuestro guardameta. Gracias a todas las 253 personas que se mantienen en este directo. Ya no hace falta, banda, ya no hace falta que pongan uno. Ya entendimos, ahí está lista la dinámica. Nos dice el productor que todavía le demos un poquito más, así que leemos mientras saca el tiro de esquina por la banda, un centro bastante raro que llega al jugador rival, pero por ahora es controlado por nuestra saga, buscando el contragolpe con Yair Delgadillo, que lo manda a correr, y qué buen pase, qué buena jugada, por ahí puede volver a centrarla, y es controlado por el defensor rival. Ya está ahí la dinámica en pantalla, ahí pueden ver en los comentarios un link. Para hacer ganar el FIFA 21 tienes que unirte a este enlace. A todos los que se unan estarán participando por este FIFA 21 para que puedas jugar con los jugadores profesionales de Cafetaleros Esports. Por ahí tenemos al buen Fernando Gamboa, al buen Ian Arad, que estarán dando las cátedras en las retas. Y recordarles que también tendremos torneos para visorías de este equipo de Cafetaleros Esports. Hay jugadores como Yesenia Gómez, también Mauricio Hernández y el buen Edgar Rodríguez. Por ahora el partido se mantiene ahí con cabezas, quien mantiene la posesión del esférico esperando que se abran. Yo creo que ya Zitácuaro está rezagado con este marcador, se le bajaron los ánimos, pero siguen presionando en busca de hacer menor la diferencia. Así es, Cafetaleros al parecer siempre tuvo el dominio del balón, nada más necesitaba un descanso ahorita en el segundo tiempo para lograr marcar esos 3 golazos que hubieron durante la segunda mitad. Zitácuaro es más nervioso, más arriesgando un poco más, pero no logra concretar jugadas de peligro. Cafetaleros incluso se da el lujo de tocar a su portero para evitar la presión del rival. Por ahí el buen Fabián Guillén ya está apresurando las cosas, ¿no? Ya denme el FIFA para que los haga mis hijos. Un poquito de calma, ¿no? Que tenemos buenos jugadores aquí en el club de Cafetaleros Esports. Continuamos con el partido. En el medio campo mantiene las acciones Cafetaleros. Intenta abrir para la banda izquierda, en donde ya buscará el apoyo nuevamente por el centro. Y las acciones regresan con Cabezas, quien de manera inmediata abre el ovoide. No hay espacios para entrar por el centro, así que deciden irse por la banda. Sí, y Zitácuaro se encuentra presionando al equipo local, por lo menos para buscar una anotación, para no irse con el cero a casa. Lamentablemente este resultado los mandaría casi al fondo de la tabla del grupo 2, y Cafetaleros apuntalado como uno de los primeros 2 lugares de este grupo. Bien atinado ese comentario, vemos las 2 caras de las monedas en un equipo que ha empezado muy bien el torneo, y nuevamente por la banda derecha, qué buen recorte por ahí para regresar con Delgadillo, quien no es envidioso y se la pasa para intentar una jugada de fantasía, le pega, pero el balón se va, uy, casi la vuelve a ganar, ¿no? Lamentablemente el árbitro pita que fue una acción deliberada. Vamos a ver, cobra saque de meta. El portero está un poco molesto, ¿no? Pero después de recibir 3 pepinos, yo también estaría molesto. Ahora solo queda, como dicen, mantener cabeza fría. Este partido ya está a tan solo 10 minutos de terminar, por lo cual el equipo de Cafetaleros debe de mantener cabeza y esperar a que den el pitazo final. Así es, al parecer el equipo de Cafetaleros tocará el balón en el arriba del campo, y vemos otra acción del portero número 23 de Zitácuaro, nuestro Superman, que logra abrir en un avance nuevamente para Zitácuaro,
que es bien defendido por Cafetaleros, siempre con la presión ahí de nuestros defensores y centrocampistas para evitar el avance. Vemos un pase largo, demasiado largo, y se va para saque de banda para Cafetaleros. Hay que decir que la dinámica continuará incluso hasta después de que acabe el partido. Ahí está el link, no lo podemos fijar lamentablemente, pero nuestro productor se está rifando para ponerlo a cada segundo. Así que ahí está el link, entren, ingresen al grupo, es un grupo abierto, y ahí podrán ganarse este FIFA 21, que hay que decir que es para la plataforma Xbox. A los que tienen Play 4, Play 5, para aquellos que ya tienen el Play 5 no podrían participar, ya que solo tenemos uno para Xbox, y los que tienen el Xbox chipeado, pues tampoco podrían participar. Y es acertado tu comentario, Fabián Gómez. El próximo rival de Cafetaleros será Irapuato, que es el segundo lugar de la tabla con 10 puntos. Se enfrentarán en la próxima jornada, en la jornada 7, el 31 de octubre, allá en Irapuato. Aquí nos comenta el productor que a las personas que no los deje entrar en este enlace es debido a que no cuentan con la aplicación de Telegram, así que acabando el partido se la descargan, entran al link y ahí piden las bases. Ahí va a estar todavía hasta la final del partido, hasta que nuestros cafetaleros consigan el triunfo en este estadio Víctor Manuel Reina, Charlie. Así es, los últimos 11 minutos de partido, Sitaco armando un centro tendido al área, que es bien despejado por nuestros defensores, que curiosamente cae en jugada de contragolpe que busca nuestro delantero Yair Delgadillo presionar al defensa central, que logra despejar muy bien el balón. Nuevamente busca la jugada del lado derecho de su campo para por lo menos no llevarse el cero a casa, y se prepara un nuevo cambio para Zitácuaro. Por ahí ya para darle un poquito de frescura a los jugadores, quienes hicieron un largo viaje, hay que reconocérselo al técnico rival, vino con un planteamiento bastante bueno, intentó dar cara desde el principio, intentó estar al parejo del equipo de Cafetaleros, pero pues las cosas no han salido de la mejor manera para ellos, y afortunadamente todo se ha visto bien para los 11 que está dirigiendo el técnico Casanova. Así es. Pero ahí viene un nuevo ataque, un poco el balón largo para nuestro delantero, que se busca quitar al defensa, pero el defensa puntea el balón. Por ahí va a ser el cambio, entrará con el número 33, el jugador Escamilla, quien ha hecho una buena participación en partidos anteriores, y con esto, por el tiempo que ya falta nada más 10 minutos, posiblemente sea para nada más darle frescura al buen Víctor Alberto Peniche. Quedan los últimos 10 minutos del encuentro, al parecer Cafetaleros busca el cuarto gol del encuentro para llevarse los ya prácticamente 3 puntos para casa, y siguen encima de Zitácuaro. Zitácuaro no encuentra salida, muy poco avance, muy pocas llegadas a nuestra portería. Así es, parece que Cafetaleros preparará los dos últimos cambios para acabar este partido. Ya está por ahí nuestra buena amiga Ixel García, quien les está dando indicaciones para la dinámica. Ahí pueden escribirle también para que les explique cómo se va a hacer esta dinámica para ganarse el FIFA 21, gracias a nuestros amigos de Cafetaleros de Chiapas. Por ahí nuevamente el balón en la banda derecha del equipo, encuentra solo al jugador de Cafetaleros, que intenta darse la vuelta y sacar un disparo. Un disparo que se va por la parte izquierda, y el arquero nuevamente tendrá un saque de meta. Así es, nuestro Superman Omar Brandon Villarreal se prepara para el saque de meta. Ya al parecer solo se van a dedicar a tocar el balón. Cafetalero sigue presionando para esperar algún error del equipo de Zitácuaro para lograr la cuarta anotación del encuentro. Ya prácticamente, a menos de que pase una desgracia, ahí, ojo, el árbitro interviene en las acciones de los jugadores, pero sigue con el avance del equipo de Zitácuaro. Y lamentablemente, Carlos Gómez, déjame informarte con profunda tristeza que tu héroe, el arquero de Cafetaleros, se va a ir luego de este cambio. No hay de otra, Carlos, no hay de otra. No hay posibilidad de sacar un defensa y que entre un arquero. Así
que nuestro buen guardameta, que no recibió ni un solo gol, Raico, será suplido en esta ocasión. Entrará con el número 81, Víctor Delgadillo. Solo espera que el balón salga para que también con el número 150, José Guillén, haga su participación en este partido, que le restan un poco de más de 8 minutos para que finalice. Vamos a ver quiénes son los jugadores que salen, aparte de Raico, para dar, mira hasta dónde va nuestro defensa, increíble ahí nuestro defensa, que hace una salida fenomenal por la banda izquierda, esperando que el centro llegue, un centro retrasado que puede volver a rematar, pero nuevamente el balón está en las manos del guardameta rival Brandon. Hay que mencionar que el equipo de Zitácuaro ha hecho las acciones en un partido muy bien, sus acciones han estado de maravilla, sin embargo el calor y el viaje también empezó a pesar para cada uno de los atletas, por lo que ahora se encuentran rezagados, un poquito se le ve el agotamiento, mientras que nuestro equipo de cafetaleros está en plena forma para aguantar estos últimos 8 minutos. Ahí se produce el cambio con el número 83, Alan Jesús. Alan Jesús Hernández va a salir. Y entra con el número 150, José Guillén. Aprovechamos esta pausa para repetirles nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar haciendo más dinámicas. Síganos en Instagram, síganos en Facebook para las demás transmisiones. Víctor Delgadillo. Un buen partido de Raico que se va con aplausos aquí del estadio. Las pocas personas que son el cuerpo técnico, el equipo médico que también está atento, le brindan los aplausos. Y por ahí el buen jugador Raico, que se fue sin anotaciones en contra, ya descansa en la banca. Enseguida volveremos con los últimos minutos ya para darle finalización al partido, para ver cómo en el saque de banda nuevamente con cabezas regresan las acciones en el estadio Víctor Manuel Reina, que añora por tener gente. Hay que decirlo, que ya varias personas quieren ver a la afición aquí. Sin embargo, vamos a esperar qué nos dice la liga para que puedan estar de nuevo apoyando al equipo de cafetaleros. Se viene un saque de banda para nuestro equipo cafetaleros. Mucha gente estuvo pidiendo a Farid, lamentablemente en este partido no lo verán dentro de la cancha, pero desde la banca estuvo apoyando a sus compañeros. Cafetaleros busca el cuarto gol para afianzar ya prácticamente su victoria sobre Zitácuaro. Lució dominante todo el partido, hasta se da el lujo de tocar con el portero recién ingresado. Ya tocó bola, que es lo más importante, darle un poquito de juego. Muy bien el planteamiento de Casanova, por ahí offside, no lo entiende, pero pues sí estaba en offside. El planteamiento, como repito, de Casanova lo ha hecho muy bien, darle esta oportunidad a los jugadores para pues al menos ver cómo han entrenado en la semana, porque les repito, no va a haber partido ni domingo ni lunes, ya que el cuadro del Cafetal descansa en esta jornada, descansa por condiciones de la liga. Por ahí le metieron una patada y el árbitro va a ir a checar con una tarjeta amarilla para el delantero rival de Zitácuaro. Así es, un poco fuerte esa entrada que lo deja tendido, al parecer le dio una boca del estómago, le van a tener que regresar el aire, fue muy muy dura y así prácticamente está enojado el equipo de Zitácuaro, frustrado ante el resultado de visitante. Ahí está nuestra voz del estadio, el buen Memo Rodríguez Villafaña, está amonestado en este partido tras una entrada a nuestro defensa. Ahí seguimos compartiendo el link para las personas que se mantienen viendo la transmisión y que quieren intentar llevarse este FIFA 21 para de nuevo dar las retas con nuestros jugadores. El arquero que acaba de ingresar está controlando el esférico para intentar un pase largo. Víctor Delgadillo va a despejar el ovoide, esperando que en la delantera alguien lo pique, y qué buena acción del defensa que decide sacar el esférico para no tener problemas. Así es, los últimos prácticamente 4 o 5 minutos de encuentro. Ya cafetaleros nada más con un poco toque de pelota y Zitácuaro momentáneamente tiene el esférico, pero cafetaleros siempre en busca del cuarto, ahí un nuevo avance, pero es bien defendido por el lateral izquierdo de Zitácuaro.
Vamos a ver a toda la banda que está activa en la transmisión. Les pedimos, por favor, que le den el famosísimo mencorazón a la transmisión. Queremos ver cómo sale a un costado derecho de este video, de esta transmisión totalmente en vivo. Así que a presionarle el corazón. Ahí ya vemos a algunos. Empiecen a ver el recuadro rojo. Muy bien, a toda la afición. Agradecemos por estar pendientes. Gracias por estar en esta transmisión, y se viene el que todos pedían. Antes una acción de... ¡Y si toca el gol rival! Un gol, lamentablemente cae el gol para este arquero que acaba de entrar y queda tendido producto de la salida. Lamentablemente ahí está el gol de Zitácuaro, que premia las acciones, amonestan a nuestro arquero Delgadillo por esa salida, pero el gol es válido. Hay que decir que si el balón no hubiera entrado hubiera sido penal. Una pena máxima para el equipo visitante, pero ahí está el primer gol para los visitantes que intentan en estos últimos 2 minutos. Y por ahí, si nos puede ayudar la cámara central de este partido, que en el medio campo queremos ver a alguien que todos están esperando ver también. Ahí por ahí se acerca para la sorpresa, y con el número 149, Farid el Faraón está a punto de entrar a la cancha para que toda la afición en el stream pues lo ovacione, ¿no? Para ver los corazones. Así es, el jugador más pedido de esta transmisión va a tener unos 2-3 minutos del encuentro, y a ver si logra generar alguna jugada de peligro para el equipo de Cafetaleros. Cafetaleros 3, Zitácuaro 1. Al parecer no se realiza el saque. Zitácuaro se quiere adelantar a las acciones y así pierden más tiempo. No entiendo el por qué hacen esta situación. Yair Delgadillo toca el balón. Ahí está esperando el Faraón para entrar. Mantiene el esférico Cafetaleros. Adelanta filas Zitácuaro. Eso es algo muy bueno, porque intentan presionar. Ahí quizá un error de nuestra saga, que como repetimos está muy atenta. Uy, 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 una entrada un poco fuerte. El árbitro decide dar la ventaja, aunque nuestro jugador Cabezas queda tendido. Igual intenta por ahí una falta, pero el defensor rival está atento. Y ahora sí harán la pausa para checar a Cabezas, quien está tendido en la mitad del campo luego de este golpe. Agradecemos nuevamente a los 254 espectadores en esta transmisión de Cafetaleros de Chiapas. Les recordamos que estaremos aquí en los partidos de local. Escuchemos, por favor. Y entra con el número 149, Farid Fafane. Ahí está el ingreso del Faraón Farid, que toda la banda lo empieza a reaccionar en los comentarios. Vamos a ver, en estos pocos minutos que tiene, le da oportunidad al técnico para probar cómo está en los entrenamientos. Vamos a ver qué dice la banda en los comentarios apoyando a nuestro portero. La verdad es que no había mucho que hacer por nuestro guardameta. El delantero rival lo hizo muy bien y le bombeó el esférico. Nada que reprocharle, como dijimos, lo hizo muy bien. Lamentablemente esa salida, que fue muy rápida y muy certera, pues le costó la amarilla, pero por el momento seguimos con la victoria, que ya está a escasos minutos de finalizar. Así es, 90 minutos cumplidos, se agregan 2 nada más para el complemento de la segunda mitad. Cafetaleros 3 y Zitácuaro 1, y se vienen las últimas acciones del encuentro. Al parecer Zitácuaro quiere lograr una segunda anotación, pero ya le quedan muy pocos minutos para llevarse el segundo gol a casa. Lo va a intentar, no hay... El último minuto también tiene 60 segundos, por ahí dicen los comentarios más famosos en esto del fútbol. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos 2 de agregado que dio el árbitro con el abanderado a su favor. Vamos a ver si intentan reducir un poco más la ventaja con este centro que controla nuestro guardameta Delgadillo. Vamos a ver si busca un pase largo, que es lo que busca, para intentar encontrar a nuestro jugador, que ya está más gente en la delantera. Por ahí le piden el balón, la logra pasar, está en el área, pero no hay falta. Es una entrada muy buena por parte del defensor de Zitácuaro, quien nuevamente intenta avanzar por el medio campo. Ahí, como se ve ya un poco las acciones, el equipo está cansado, está mermado debido a las condiciones del calor que hay aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El famosísimo Farid logra tener el balón en el medio del campo. Se acaba el encuentro. Cafetaleros de Chiapas 3, Zitácuaro 1. Muy buena victoria para el equipo de Cafetaleros. Se quedan los puntos en casa.
y Cafetaleros apuntala para ser los primeros de la tabla del grupo 2. Le agradecemos a toda la afición que estuvo presente en este partido. Le recordamos que el próximo encuentro de manera local de nuestros cafetaleros será el 8 de noviembre. Así que aquí los esperamos para esta transmisión en la página oficial de Cafetaleros de Chiapas. Les agradecemos, les recordamos el marcador. 3 goles a favor de los nuestros, 1 a favor de los rivales. Ahí se despide el equipo del técnico Casanova. Y esperar la próxima jornada contra Irapuato en la próxima semana. Agradecemos a toda la afición que estuvo presente. Les recordamos que puede ser que en algún tiempo, no cercano a 2 meses, reabran estas puertas, y sobre todo esperarlos aquí, esperar a que griten los goles con nosotros. No queda más que agradecer a toda la gente que estuvo, a los patrocinadores. Nos vemos en la próxima transmisión, no sin antes Charlie logra despedirse de sus fans. Muchísimas gracias, gente bonita. Gracias a las casi 300 personas que nos acompañaron durante todo el partido. Y nos vemos para el próximo partido de visitante del equipo de Cafetaleros. Agradecemos a Mauricio Hernández en la producción de este partido, a Andrea Sánchez en la cámara y a todo el equipo de Cafetaleros que nos facilitó la transmisión de este partido. No sin antes agradecer a toda la gente, que sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Mi nombre es Alan Pola. Nos vemos en la próxima transmisión.